Bienvenidos a este canal informativo. Lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania asegura que Rusia se prepara para realizar maniobras nucleares a gran escala. Kiev ha confirmado que Moscú está preparando componentes de sus fuerzas nucleares para realizar maniobras que implican el lanzamiento de proyectiles balísticos y de crucero. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania ha alertado que Rusia se prepara para realizar ejercicios a gran escala de fuerzas nucleares y estratégicas a modo de chantaje, pocos días antes de la visita a Polonia del presidente estadounidense Joe Biden. Según los servicios secretos ucranianos, la decisión de realizar estas maniobras forma parte de un intento de obstaculizar la visita europea de Biden, que aterrizará este lunes en Varsovia en un viaje que coincide con el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. La estrategia de Moscú pasa por usar el chantaje nuclear directo para debilitar el apoyo internacional a Ucrania. La advertencia de la GUR se produce días después de que el informe anual del Ministerio de Defensa de Noruega plantease la posibilidad de que Rusia haya transferido parte de sus capacidades nucleares a los buques y submarinos de su flota norte. También el Ministerio de Defensa ruso ha denunciado este domingo el envío de contenedores con sustancias radiactivas desde un país europeo a Ucrania para preparar una provocación. Estos productos radioactivos que estarían entrando en el país sin pasar por los controles de aduanas podrían ser utilizados para contaminar una de las zonas controladas por el régimen de Kiev, ha asegurado Moscú en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Muy cercano, también mucha gente que conocía ha muerto, amigos míos, desafortunadamente. Es muy doloroso y estoy muy triste y no puedo superarlo. Y agregó, necesitamos nuevos helicópteros de ataque, nuevos aviones. Desafortunadamente nuestro equipo es viejo, su alcance es muy corto y no es preciso. Después de un año de lucha contra la invasión de Rusia, Ucrania sigue pidiendo helicópteros y aviones más modernos. Hasta ahora la respuesta de sus aliados ha sido, lo sentimos, pero no. Entonces, aquí luchan con lo que tienen. Uno de los acontecimientos más sombríos de la invasión rusa en Ucrania ha sido la decisión de utilizar convictos rusos en la línea del frente en el campo de batalla para compensar la escasez crónica de personal militar debido a tantas bajas. Hemos escuchado historias de que no solo un contratista mercenario privado llamado Wagner está detrás del reclutamiento de prisioneros, sino que el Ministerio de Defensa ruso también puede estar participando en esto. También hemos escuchado historias del maltrato extremo de estos prisioneros, tanto dentro como fuera del campo de batalla. Cualquier alegría aquí es fugaz. Este baile podría ser el último. Los soldados rusos, aquí la mayoría son convictos, disfrutan a pocas horas de ser enviados al frente de batalla. Luchan para ser perdonados. Pero aquí, más de la mitad murieron en el frente, dijeron los sobrevivientes, incluso después de haber sobrevivido a las batallas. Víctor Sevalnev fue encarcelado por robo a mano armada y agresión, pero fue liberado de prisión y arrojado a la peor batalla en las afueras de Soledad. Aquí vemos a su unidad bromeando antes de atacar una fábrica al día siguiente. Le dijo a su esposa que la unidad sufrió bajas catastróficas. Víctor sobrevivió, pero mientras yacía herido en el hospital, temía ser arrastrado de su cama y ejecutado por su bajo rendimiento. Este es el último mensaje que le llevó a su esposa. Días después, su esposa recibió un ataúd cerrado, luego de haber recibido una llamada de un soldado que dijo que Víctor había muerto por heridas de ametralladora. Está enterrado aquí, en las afueras de Moscú. Sin embargo, hay algo muy diferente en el caso de Sevalnev.
comparado al de muchos de los prisioneros enviados a la línea del frente para compensar las devastadoras bajas de Rusia. La mayoría son enviados por el sombrío contratista militar privado Wagner, que en este video de propaganda está interesado en mostrar a los pocos sobrevivientes que regresan, alegres, agradecidos incluso. Y la semana pasada afirmó haber dejado por completo de reclutar en las cárceles. Varios convictos con los que CNN ha hablado dijeron que fueron contratados directamente en la cárcel por el Ministerio de Defensa de Rusia. Es un uso notable de convictos directamente por parte de Moscú y la inteligencia ucraniana dice que los ha capturado en la línea del frente. Incluso entre los prisioneros de guerra rusos en Ucrania, ahora están aquellos reclutados por las empresas privadas del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Nos enfatizan que no son miembros de Wagner, sino que fueron invitados oficialmente por el Ministerio de Defensa. Aquí escuchamos repetidamente sobre las disputas internas en el liderazgo militar ruso. La presencia de Wagner se está reduciendo debido a los convictos controlados directamente por los jefes de defensa Shoigu y Gerasimov. El reclutamiento ha aumentado. Estas cifras del gobierno muestran una repentina caída de 27.000 reclusos en la población carcelaria el año pasado, cuando el plan entró en marcha sin que exista una evidente amnistía que lo explique. Una gran parte ha muerto. Este video de entrenamiento de Wagner muestra una de las tácticas imprudentes para las que se usan los prisioneros: atacar todos juntos hacia adelante contra el enemigo. Sevalnev era parte de una unidad llamada 08807 y los otros sobrevivientes de primera línea de esa unidad saben lo difícil que es mantenerse con vida bajo las órdenes del Ministerio de Defensa. Hablamos con varios de ellos mientras estaban en el hospital. Un ex soldado que había sido encarcelado por cargos de drogas antes de servir describió haber sido enviado dos veces más al frente mientras estaba herido. Deambulamos con heridas de bala, con municiones en nuestras piernas. No se opera a nadie. Éramos 130 personas, pero hay muchos amputados. Probablemente quedemos menos de 40. Otro, condenado por homicidio involuntario, dijo que la mitad de su unidad fueron bajas. Nos enviaron al propio frente. Le hablé por radio a mi unidad y dije que nos estaban disparando morteros, que deberían apuntar un poco hacia la derecha, y ellos siguieron disparando. Lo hicieron desde ambos bandos. Entonces entendí que los nuestros nos estaban disparando a propósito. Es un esquema de reclutamiento que atrapa a quien puede. Algunos ni siquiera son rusos. En esta ceremonia macabra, Wagner honra al estudiante tanzano Nemes Tarimo. Fue detenido por cargos de drogas mientras era estudiante de intercambio. Aquí lo vemos en un evento navideño de la Plaza Roja de Moscú. Fue detenido por un sistema de justicia que es notoriamente corrupto. Su familia en Tanzania dijo que ni siquiera sabía que había sido arrestado cuando se enteraron de que había muerto en la guerra. Desde pequeño, Nemes fue un niño muy obediente. No era travieso, era una persona muy religiosa. Mientras estaba vivo, nunca oímos hablar de eso, pero ahora que está muerto, nos dicen que fue arrestado por delitos relacionados con drogas. Realmente nos dolió como familia. Nunca soñó en hacerse soldado. Su cuerpo fue devuelto en un ataúd cerrado, sepultando otra historia de cómo se desecha una vida en el frente. Debo señalar que CNN se ha comunicado con el Ministerio de Defensa de Rusia para obtener comentarios. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.